A continuación, Chiapas al cierre. En Diario TV Multimedia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. Lunes 30 de enero, iniciando, por supuesto, en la recta final de este primer mes del 2023. Soy Efraín Meneses, estamos en vivo desde la Torre Digital, la Torre Multimedia de Diario Media Group. Quédese con nosotros los siguientes 60 minutos. Como usted ya sabe, lo más importante de Chiapas, de México y el mundo. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Fallece interno del CER número 13 tras recibir puñaladas al interior del penal. En panorama nacional, Morena realiza plenaria en San Lázaro, asisten presidenciables. En panorama internacional, Lobo Valencia, testigo en Nueva York contra García Luna, afirma que le pagó más de 10 millones de dólares en efectivo. La tendencia del día en Chiapas al cierre, propaganda Tuxtla, hagamos tendencia con este hashtag. Y a nivel nacional los temas son The Last of Us, Feliz Lunes y Island 2023. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este lunes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Lunes comenzando una semana más. Gracias por estar en sintonía y frecuencia con nosotros. Obviamente le tenemos lo más importante de Chiapas, de México y el mundo. Soy Efraín Meneses. Qué gusto que nos escuche, qué gusto que nos acompañe y qué gusto que nos vea. Le recordamos las cuentas en redes sociales, en plataformas digitales. Estamos en vivo en Twitter, arroba Diario Chiapas. Ubíquenos, por favor, recompártanos o retuiteenos. Lléganos llegar sus comentarios en vivo a través de la transmisión en Twitter. También estamos, por supuesto, en Instagram, Diario de Chiapas Oficial, sin ningún problema. Puede ver los avances, cosas muy amables e importantes para usted en esta plataforma digital. Si le gustan los videos, no se pierda ninguno de nuestros videos en TikTok. Estamos como arroba Diario de Chiapas o en Diario de Chiapas, sin ningún problema. Y, por supuesto, no puede faltar la radio del diario contigo a todos lados, 97.7 de frecuencia modulada. Por cierto, gracias por sintonizarnos, gracias por estarnos escuchando en la radio. Maneje con precaución. Algunos puntos de la capital chiapaneca ya se liberaron un poco de la tensión y del tráfico vehicular, pero otros inician con mucha presión por otra nueva obra, pero de eso lo estaremos platicando más adelante. Por lo pronto, el hashtag el día de hoy en Chiapas al cierre ya aparece en pantalla, está en este lado de la pantalla, dice Propaganda Tuxtla, háganos llegar sus comentarios a través de esta tendencia, ponga hashtag Propaganda Tuxtla y esperamos sus comentarios. Más adelante le platicaremos también por qué. Así es que quédese con nosotros, iniciamos con la información. Gracias también a los amigos que nos están viendo en Berriozábal o que nos escuchan en Berriozábal a través de Radio Naranjo, la voz de Berriozábal, 106.7 de FM. Gracias al amigo Ángel Cañas y por supuesto a todo su equipo de producción. Así es que ahora sí, vamos con información importante. Nos enlazamos con nuestro compañero corresponsal Edgar Castillo y vea lo que ocurrió hoy en la costa. Resulta que dentro del penal agreden un interno, lo apuñalan y ya perdió la vida. Pero quien tiene los pormenores es Edgar Castillo. Edgar, buena noche, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos, por favor. ¿Qué tal, Efraín? Muy buenas noches. Así es, efectivamente, fallece un interno del Centro de Reinserción Social número 13 de Tonalá. Luego de recibir varias puñaladas en su anatomía, un interno de nombre Roberto
Carlos Calimayor Estudillo perdió la vida en el Hospital Juárez de Arriaga. Hace un par de días se suscitó una riña al interior del penal ubicado sobre la carretera federal número 200 Arriaga-Tonalá. En la riña resultó lesionado Roberto Carlos con dos heridas en la cabeza, una atrás y otra al lado izquierdo, y otra herida punzocortante en el abdomen que lo tuvieron que trasladar al hospital más cercano en el municipio de Arriaga. Horas más tarde, pierde la vida en la cama número 1 del Hospital Juárez, mientras que el director José Hernández Márquez, a pocos días de haber recibido el cargo del Centro de Reinserción Social, movilizó a grupos especiales en pandillerismo, de la que una banda del barrio 18 dio muerte a un interno sin pertenecer a ninguna banda. Se dedicaba a la elaboración de hamacas, al parecer originario del municipio de Villaflores. Familiares de Roberto Carlos Calimayor Estudillo piden a las autoridades competentes se esclarezca esta muerte y haga una minuciosa investigación en esta nueva dirección en el Centro de Reinserción Social número 13, ubicado en este municipio de Tonalá. Pues, lamentablemente, una persona interna fallece en este penal 13 de Tonalá. Este es mi reporte, Efren, desde el municipio de Tonalá. Perfecto, pues gracias, Edgar. Lamentable eso que nos platicas, que al propio interior de un penal hay una agresión como esta y luego que termine en esta situación trágica, ¿no? Así es. Bueno, ¿algo más que se sepa de la investigación? Bueno, vamos a esperar a que las autoridades den pues alguna información, porque el nuevo director, bueno, niega toda información, tanto a las corporaciones policíacas, bueno, como a los medios de información. Se habla de que hay mucho hermetismo ante esta muerte. Vamos al pendiente. Gracias, Edgar, muy amable por la información. Un abrazo. ¿Qué tal el clima en la costa el día de hoy? Porque acá en Tuxtla estuvo haciendo mucho calor el día de hoy. También amanecimos con un fuerte calor intenso, luego de tener unas ráfagas de viento, pero ahorita está caluroso el clima. Perfecto. Gracias, mi estimado Edgar. Un abrazo hasta la costa. Muy buena noche. Estamos pendientes con la información. Buenas noches. Gracias a nuestro corresponsal Edgar Castillo. Y bueno, ya que estamos hablando de temas no tan amables, resulta que un policía de Tuxtla Gutiérrez, vea usted, golpeó en repetidas ocasiones a un ciudadano el pasado 29 de enero de este año, alrededor de las 4:30 de la mañana, y esto enfrente del Salón Country Royal, acá muy cerca, por cierto, de la Torre Digital. Los policías de la unidad PCC-137 detuvieron a la camioneta e hicieron bajar al joven para ingresarlo a la patrulla, en la cual, a través de un video, se logra ver cómo un elemento agrede al ciudadano. El joven pedía que dejaran de golpearlo, pero el agresor seguía golpeándolo y su compañero hacía caso omiso. Así es que ahí está la denuncia ciudadana. Vamos a esperar qué es lo que ocurre, porque esto no es congruente. Efectivamente, estamos viendo el video donde se ve esta unidad de seguridad pública PCC-137, que obviamente fue el 29 de enero, 4:30 de la mañana. Con eso se puede identificar quiénes estaban a bordo de esta unidad. Y se ve que andan golpeando al joven. Entiendo que a veces hay jóvenes que se pueden negar a ser detenidos o cuando violaron alguna infracción, como es esta camioneta roja que está atrás. Pero no hay por qué excederse de violencia, no hay por qué pasar a la violencia. Y de acuerdo a la denuncia que llegó acá ayer de Chiapas, con estas imágenes se ve que hubo exceso de autoridad o abuso de autoridad, como usted quiera llamarle, violentando los derechos de esta persona. Así es que efectivamente vamos a esperar cómo resuelven las autoridades esta denuncia pública que está ahí, y la platicamos a los amigos de radio. Muy nítida se ve la imagen de esta unidad y se vio cómo en repetidas ocasiones uno de los elementos de seguridad pública golpeaba a este joven que se rehusaba a ser detenido, que tampoco es correcto, pero ninguna de las formas permite la violencia. Así es que ahí está la denuncia ciudadana. Y bueno, ahora nos vamos hasta la zona de las Margaritas, porque allá cientos de personas salieron a las calles precisamente para exigir un alto al crimen organizado, un alto al narcotráfico, al alcoholismo, a la violencia y los enfrentamientos en organizaciones sociopolíticas, disparos, la ingobernabilidad, la inseguridad, abusos de poder, deficiencia de los servicios de salud y la violación a los derechos civiles y humanos. Resulta que
niñas, niños, mujeres y hombres vestidos de blanco, portando banderas blancas como símbolo de paz, recorrieron las principales calles y avenidas. Señalan al sistema como fallido y a la sociedad que ésta se encuentra en decadencia, pues se muestra indiferente ante estos acontecimientos. Estamos viendo las imágenes de esta marcha que hubo allá en Las Margaritas. Ahí los habitantes hicieron un llamado para que cada ciudadana y ciudadano, primero, reconozca y asuma su responsabilidad y derechos. Y además exigieron a las autoridades municipales, estatales y federales que cumplan con cada una de las funciones que les corresponde: velar por el bien común, administrar de la mejor manera recursos públicos que son de todas y de todos. Piden el cumplimiento de sus derechos para vivir en paz, salir a las calles sin miedo y que detengan el aumento de manera legal o ilegal de establecimientos con ventas de bebidas alcohólicas, porque aseguran está afectando demasiado al tema de los jóvenes. Finalmente, también señalaron que el Frente Democrático Regional de Obreros y Campesinos no piden que no intervenga en esa lucha contra el alcoholismo y la venta de drogas en establecimientos, casas particulares y escuelas. Los habitantes de Las Margaritas mencionaron que no quieren estar secuestrados por el crimen organizado y también denunciaron falta de insumos, infraestructura y medicamentos en el Hospital Básico Rural. Y esta semana tenemos nueva encuesta para usted, para que participe con nosotros. Estamos, por supuesto, estamos en vivo en Twitter. Háganos llegar sus comentarios y participe en esta encuesta con la manera muy fácil de hacerlo a través de los iconos que aparecen ahí. Usted tiene esta oportunidad. ¿Qué le parece si vamos a la pregunta de esta semana? En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es: ¿percibe una baja en la inflación como asegura AMLO? Respóndenos. ¿Sí? Hay mejores precios. ¿O no? Todo está caro. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, @diariochiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas. Tiempo de promocionales, primer corte de esta noche es 30 de enero, lunes, por supuesto, iniciando una nueva semana. Gracias a usted por estar en frecuencia con nosotros en la radio del diario y a la gente que nos está viendo en las redes sociales. Esperamos sus comentarios. Recuerde el comentario o el hashtag Propaganda Tuxtla para que nos haga llegar sus opiniones. Por lo pronto, dar toda la información de la perla del Soconusco en Hola Tapachula. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas en este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad.
estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Gracias por seguir con nosotros en sintonía en la radio del diario y por supuesto también en las redes sociales. Y ahora vamos hasta Tapachula, la perla del Soconusco. Ya está lista Valeria Córdoba con la información importante esta noche de lunes, iniciando la semana. Valeria, ¿cómo estás? Buena noche, adelante. Muy buenas noches, Efraín. Muy buenas noches a todos los que nos sintonizan a través de las plataformas digitales del Diario de Chiapas y por supuesto también a través de la radio del diario. El día de hoy quiero comenzar esta sección de Hola Tapachula informando que han aumentado los casos de COVID-19 aquí en municipios fronterizos del estado y bueno, debido a esto los migrantes han decidido acudir a distintos puntos de vacunación que se encuentran en la ciudad. Mi compañero Rafael Lechuga trae todos los detalles de este tema. Ante el incremento de casos de COVID-19 en municipios fronterizos de Chiapas, se ha reforzado la vacunación en las calles de esta zona. Médicos y enfermeras señalan que a pesar de que se han realizado recorridos en las banquetas de las ciudades para prevenir el COVID-19, la población joven se niega a aplicarse la vacuna. Ahorita pues estamos aplicando lo que son refuerzos contra COVID para personas de 18 años en adelante, ya sea primer refuerzo o tu segundo refuerzo. Es a toda la población, ya sean extranjeros. Pues esta es la finalidad de reforzar nuevamente todo lo que es contra el COVID, ya que pues ahorita desafortunadamente hemos tenido casos ya nuevamente contra COVID por la temporada. Informaron que los adultos mayores y migrantes, principalmente provenientes de Haití, África, Honduras, Salvador y Guatemala, que se encuentran en Tapachula en espera de arreglar su situación migratoria, son los que más han tenido el interés por vacunarse. Han aproximado entre 40, 50 o hasta 60 personas diarias que se aplican las vacunas, porque a veces vienen los jóvenes buscando la vacuna, pero en su mayor parte han sido las personas adultas, que son las que más les llama la atención la aplicación de la vacuna. Considero que un 70% de la población ha sido de aquí, de la región mexicana, ya sea de otros estados, y la otra parte ha sido de extranjeros que también se han querido vacunar. La aplicación de las vacunas se continúa realizando en plazas y parques de los municipios, a fin de que la población tome conciencia para prevenir el COVID-19, informó desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. Y bueno, en otras noticias, te comento que el Centro Cultural de Ciencia y Tecnología de Tapachula, mejor conocido como Planetario de la Ciudad, pues ha realizado una serie de actividades, esto con el fin de fomentar el interés de la astronomía en la población infantil. Vamos al material que preparé respecto a este tema. El cometa C-2022-E3 se encuentra en tránsito cerca de la Tierra y desde hace algunos días ya es posible apreciarlo con ciertos telescopios. Este evento ha despertado el interés de la sociedad tapachulteca, por lo cual el Centro Cultural de Ciencia y Tecnología de la ciudad realizó una pijamada astronómica infantil con dicha temática. No tenemos las herramientas para ver el cometa por las características que tiene y por la distancia que se maneja. No tenemos los equipos. Y además la hora específica es a la hora de la madrugada, 3, 4 de la mañana. Pero entonces pensamos en hacer una actividad que conmemorara esa inquietud del cometa. En el lugar se llevaron a cabo juegos, talleres y pláticas sobre astronomía, en los cuales padres e hijos pudieron disfrutar de un momento agradable en familia. Gracias a la buena aceptación por parte de los ciudadanos, se tiene contemplado realizar este tipo de actividades de manera periódica, así lo informó
José Pedro Martínez Martínez, director del Centro Cultural de Ciencia y Tecnología de Tapachula. Estamos haciendo un plan de invitar los últimos viernes de mes, que es cuando no hay actividades en las escuelas por los trabajos que allá se realizan a nivel magisterial. Y entonces los niños no tienen actividades en la escuela, entonces pensamos hacer actividades de este tipo, precisamente para que los muchachos, en lugar de que estén en su casa viendo televisión, vengan aquí a entretenerse. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Valeria Córdoba. Bueno, pues hasta aquí la información el día de hoy. Regreso contigo a la capital del estado. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Gracias, Valeria. Un abrazo, por supuesto, a toda la gente de Diario Media Group Soconusco allá en Tapachula. Y vamos con más información ahora del Soconusco. Nos vamos a enlazar a los Altos de Chiapas. Allá está nuestra compañera corresponsal y amiga Janet Hernández. Janet, buena noche, qué gusto saludarte. Ella nos tiene información porque otra vez en Ochuc hay problemas. Siempre hay infinidad de problemas por allá. Así es que vamos hasta San Cristóbal con este reporte de lo que ocurre en este lugar para ver ahora qué es lo que piden y por qué siguen bloqueando y boteando. Adelante, Janet, buenas noches. Hola, Efraín, muy buenas noches. Te saludo de San Cristóbal para informarles que habitantes de Ochuc habían instalado un bloqueo, el cual se convirtió después en un volanteo en la carretera federal San Cristóbal-Ocosingo, esto a la altura del muro, para exigir la liberación de Juan Gabriel Santis López, policía municipal, detenido desde el pasado 24 de enero por personas integrantes del grupo denominado Región 7 de Febrero México y el mundo. La detención se dio porque el policía fue acusado de chocar un vehículo propiedad de Jaime Gómez Santis, quien estaba solicitando una fuerte cantidad de dinero y al no pagarlo fue retenido. Sus familiares están exigiendo la liberación de este policía y que se aplique la ley en contra del grupo. Indicaron que Jaime denunció los hechos ante el grupo originario de Ocosingo, donde solicitó el apoyo y retuvieron al policía, quien fue trasladado a la comunidad 7 de Febrero, municipio de Ocosingo, y que hasta el momento continúa privado de la libertad. Según la denuncia de los mismos familiares, dicen que esta persona, que el policía, no está recibiendo alimentación oportuna. Y finalmente dijeron que la versión del choque es falsa, por lo que pidieron la urgente intervención de las autoridades para que sea liberado, ya que son 6 días que se encuentra retenido en esa comunidad del 7 de febrero. Hasta aquí el reporte, muy buenas noches. Gracias, Janet. Muy buena noche, obviamente. Y aprovechando el clima en San Cristóbal, ¿qué tal? Hoy estuvo muy caluroso por la mañana. Sí, así es. Ahorita el clima está agradable, no hay mucho frío, pero sí creo que va a caer otra helada más noche. Pero ahorita está muy agradable el clima. Perfecto. Bueno, a disfrutar de San Cristóbal de las Casas, este pueblo mágico. Gracias, Janet Hernández. Un abrazo. Bien, y vamos con más información. Nos vamos a temas amables porque resulta que allá en la zona de Ocosingo también ya se preparan para la feria en ese lugar y con una cabalgata hicieron el anuncio de esta importante actividad que también después de algunos años de pandemia se tuvo que suspender. Y es que retomando las viejas tradiciones de los hombres a caballo, este fin de semana diferentes ranchos se sumaron a esta cabalgata y en el municipio de Ocosingo. Estamos viendo las imágenes de la gente, los vaqueros arriba de los caballos y por ahí vemos al presidente municipal que le dicen el Contagir, el alcalde de Ocosingo, Gilberto Rodríguez de los Santos, que expresó que este martes 31 de enero ya dan inicio a las festividades con la presentación de un señor conocido como Luis Ángel el Flaco. Invitó a todos los ciudadanos para que asistan y disfruten de esa semana que estará llena de muchas actividades. Este anuncio del inicio de la Feria de la Candelaria, perdón, que se hace cada año en esa ciudad quesera, fue este domingo 29 de enero y todos se dieron cita en el Lienzo Charro para aventurarse entre montañas verdes y el paisaje que se pudo disfrutar, además de recorrer estas tierras con cultura maya. Así es que ya se preparan en Ocosingo para la Feria de la Candelaria y que efectivamente es con mucha alegría y sobre todo después de que por la pandemia se tuviera que suspender un rato.
Vamos a otros temas, temas que tienen que ver con los derechos humanos, y es que aseguran que varios activistas, que esta institución, bueno, este organismo, más bien la Comisión Estatal de Derechos Humanos, podría seguir siendo inoperante de acuerdo a quien esté al frente de esta organización próximamente. Ante el próximo cambio en la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chiapas, la Red por la Diversidad de la Inclusión Sexual se pronunció a favor de que quien ocupe este cargo realmente haga su trabajo y tome en cuenta a los sectores vulnerables del Estado. Ante el próximo cambio en la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual Chiapas lamentó que este organismo no esté cumpliendo con un ejercicio autónomo y de acompañamiento en el ámbito de su competencia. La generalidad de la problemática de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es clara y las malas praxis evidentes, tales como falta de intención a avanzar en los derechos humanos en la reparación del daño histórico pendiente de todos los rubros de los derechos humanos del estado de Chiapas. No procede ninguna queja a titulares institucionales por acoso, discriminación. Se ha perdido el carácter autónomo, ya que son nulas las recomendaciones o observaciones por el temor evidente de violar algún compadrazgo o acuerdo político. Por parte de los colectivos de la diversidad hay una propuesta para que pueda ocupar este cargo a partir del próximo 14 de marzo, tal y como lo dio a conocer la activista Tere Campos de la colectiva Brujas Violeta. Claro que tenemos una propuesta. La maestra Laura León Carballo es nuestra propuesta y queremos que ella sea quien llegue a ese lugar y que lo tome en cuenta y que nos escuchen los que tienen que escucharnos y los que van a tomar las decisiones. Necesitamos, si queremos vivir en democracia, las mujeres tenemos que estar en el sistema. No hay democracia si no hay mujeres. No podemos hablar de igualdad, no podemos hablar de equidad de género si no se nos toma en cuenta a nosotras. Este 27 de enero concluyó el plazo de la convocatoria para los aspirantes a dirigir la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, cargo que en los últimos 4 años ha ostentado Juan José Cepeda Bermúdez. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Bueno, y vamos a ir a promocionales, pero después del corte seguiremos hablando de este tema importante y tenemos incluso por ahí información con una de estas propuestas que se tiene por parte de activistas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Promocionales y volvemos. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Somos prensa. Somos radio. Somos Multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo.
Somos Prensa. Somos Radio. Somos Multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Qué bueno que sigue con nosotros y vamos con más información, pero antes gracias por los comentarios que nos llegan en las redes sociales. Recuerde el hashtag Propaganda Tuxtla, es el hashtag para el día de hoy en Chiapas al Cierre, para que usted nos haga llegar sus comentarios. Por lo pronto, vamos a lo que le decíamos antes del corte, estamos hablando del tema de derechos humanos, porque ya se tiene que elegir quién estará al frente de este organismo que se supone defiende los derechos humanos, ajeno a cualquier ente de gobierno y sobre todo para que la ciudadanía en general tenga el respaldo. Y por eso, Laura León, que es una de las candidatas y una de las propuestas, exige transparencia en la elección del próximo o próxima ombudsman. El Congreso del Estado debe transparentar el proceso de designación del presidente o presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para garantizar a la ciudadanía que al frente de este organismo estará el mejor perfil. Así lo consideró Laura León Carballo, candidata a la presidencia de la CEDH, este lunes en una entrevista exclusiva para Diario de Chiapas, a unos días de que se cerrara la convocatoria emitida por la 68 legislatura. Creo que en esta tesitura de esta convocatoria da lugar a repensar y a pensar en alguna reforma a la ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, justamente para hacer un proceso pues más abierto, más público, más transparente y con criterios más objetivos, porque no se establecen en la convocatoria cuáles son los elementos que calificarán o que evaluarán para determinar quién ocupará la titularidad. Y me parece que vale la pena el pensar en una reforma en este sentido. Terminará este proceso, pero sí vale la pena el que se considere hacer estas reformas para transparentar el proceso y obviamente que se pueda dar certeza, certidumbre, porque pues hoy no hay claridad quiénes son las personas, las mujeres y los hombres que se registraron en esta convocatoria. León Carballo consideró que al estar conformada por mujeres, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión Permanente tienen en sus manos la oportunidad de que por segunda ocasión en su historia, la CEDH esté encabezada por una mujer. Efectivamente, en el caso de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en 30 años solamente ha habido una mujer, una excelente mujer, la licenciada Yasmín Lima, y esta sería la segunda ocasión en donde el Congreso del Estado tiene la oportunidad de honrar lo que señala la reforma de paridad de 2019, la reforma constitucional, en donde indica que en los órganos constitucionales autónomos también se debe de dar la alternancia de género. Opinó que con su experiencia en otros organismos autónomos, donde se ha destacado por crear herramientas para la defensa de los grupos en situación de vulnerabilidad, su llegada a la CEDH fortalecería la defensa de los pueblos y comunidades indígenas, de las mujeres, la diversidad sexual y la niñez, con quienes hay una deuda histórica. Para Diario Media Group, Itzel Grajales. Así es, sin duda vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra con esta elección del ombudsman chiapaneco. Y por lo pronto vamos a otro tema. Vea, resulta que la ciudadanía desobedece al apartar espacios en la zona centro y es que a menos de que estén pagando un impuesto, tienen este derecho. Vamos a la información. En estos últimos años, el apartado de espacios con cajas, basura y entre otros objetos en la zona centro de Tuxtla Gutiérrez ha disminuido muy poco, debido a que la ciudadanía lo sigue haciendo, principalmente locatarios, informó Adrián Orlando Hernández Trinidad, coordinador operativo de Tránsito y Vialidad Municipal. Los principales objetos que han recogido en los operativos ante la obstrucción de la vialidad son cajas de basura, sillas quebradas y cubetas rellenas de concreto. Es poco lo que ha disminuido, ¿no? Se ha notado porque todos los días de lunes a sábado, ¿no? Lo que es de 7 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, mantenemos el operativo constante, pasando las unidades, recogiendo todo el objeto que está apartando lugares. Sin embargo, la normalizada práctica está prohibida, según el Reglamento de Tránsito y Vialidad del municipio de Tuxtla Gutiérrez. En el artículo 72 del Reglamento de Tránsito Municipal en vigor,
existe donde queda prohibido el apartado de lugares, así como poner objetos sobre la vía pública. El detalle que tenemos es de que cuando nosotros pasamos a recoger ese tipo de objetos, no encontramos la persona, no encontramos vehículo, entonces todo eso prácticamente lo levantamos y se va a la basura. No hay a quien sancionar. El coordinador operativo de tránsito y vialidad municipal invitó a los locatarios y dueños de negocios comerciantes a evitar el apartado de espacios, ya que mucha ciudadanía se queja de que no hay lugares para estacionar sus carros cuando va a hacer sus compras. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. Así es que usted sabe, si quiere que se le respete ese espacio, tendría que estar pagando un impuesto ante el ayuntamiento para que pueda tener esta oportunidad y guardar este espacio. Y si no, usted estaría violentando la ley. Y es que mucha gente hace caso omiso de eso. Y creo que también las multas deben llegar a todos ellos. Porque si usted se estaciona, por ejemplo, en un lugar no permitido, ya ni le platico, están arriba de los 2,400 pesos la infracción por estarse estacionando en un lugar prohibido. Imagínese. Cosas demasiado altas, pero bueno, la idea es de que todo esto sea parejo para todo mundo. Y vamos a otro tema, vamos a entrar a temas de obras, porque este fin de semana hubo anuncios importantes en la capital chiapaneca, pero la primera es de que sí va la obra Chicoacendos. Se dio a conocer que en este 2023 se podría reiniciar el proyecto denominado Chicoacén 2, lo cual vendría a beneficiar con empleos, pero también en un trazo importante que permitirá mayor energía para todo el país. Así lo dio a conocer Felipe Irineo Pérez, director del organismo de Cuenca Frontera Sur de la Conagua. Que todas las obras de las presas están bajo la responsabilidad de Comisión Federal de Electricidad, pero sí, Comisión Federal de Electricidad tiene precisamente el proyecto, la construcción de la presa Chicoacén 2, que está aguas abajo de la Chicoacén 1. Eso es responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad. Nosotros nos coordinamos directamente con ellos porque están sobre el río Grijalva. ¿Sigue vigente el proyecto? Sigue vigente. Y según información que nos han dado, en este año arranca precisamente el proyecto. Que esa obra fue iniciada hace mucho tiempo, pero por problemas sociales precisamente no pudo continuarse. Pero ya se resolvieron esos problemas. Sin dar mayores detalles, expresó que este proyecto lo manejará Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, se tiene previsto pudiera ser a mediados de este 2023 cuando se inicie con este proyecto, el cual tendrá diversos beneficios, principalmente generar más energía eléctrica para todo el país, además de abonar a la reducción de inundaciones, principalmente en el estado de Tabasco. Para Diario Media Group, Eden Gómez. Y platicarle en ese tenor que este fin de semana se colocó la primera piedra de lo que será esta nueva vía de comunicación allá por Torre Chiapas, obra en la que por supuesto mucha gente está muy contenta, pero otros están preocupados por el caos vial que se va a generar en toda esta zona. En ese tenor, platicarle a usted como que como parte de estas acciones que se impulsan en la capital chiapaneca para el mejoramiento de la movilidad vehicular y la modernización de la imagen urbana, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la colocación de la primera piedra al inicio de la construcción del paso a desnivel vehicular a la altura de la Torre Chiapas, obra que permitirá descongestionar todas las arterias del tráfico en la capital chiapaneca. En ese marco, el mandatario señaló que gracias a que se ejerce de manera eficiente el presupuesto en favor de la minoría, en Chiapas se invierte el recurso para arreglar las vialidades y los espacios públicos a fin de que el tránsito vehicular avance bien y se cuide el bienestar de las personas. El gobernador subrayó que esta vía no representa un lujo, sino una necesidad, ya que es un paso obligado para entrar y salir de la ciudad y es una vialidad de alta velocidad. Además, dijo que está ubicada en una zona en la que se cuenta con oficinas administrativas que se construyeron sin planeación, lo que ha provocado un congestionamiento, además de poner en peligro la integridad de las personas. Informó que se busca que este paso a desnivel esté concluido a finales de este año y dio a conocer que la obra será ejecutada por empresas chiapanecas que han demostrado su capacidad y talento al realizar trabajos de calidad y entregarlos en los tiempos establecidos. Además, dijo, han tenido sus pagos en tiempo y forma para otorgar salarios dignos a la base obrera. Escuchando lo que se dijo al respecto. Bueno, estábamos comentando lo que mencionaron en ese contexto de esta obra importante, así es que hay que buscar vías alternas. Y con ese tenor, platicar usted que la Secretaría de,
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Chiapas, anunciaron el cierre de esta vialidad de libramiento norte-oriente a la altura del crucero de la Torre Chiapas. Esto debido a la construcción de este paso desnivel que ya inició desde ayer domingo. También con un gráfico se compartieron las alternativas que existen para evitar esa zona que es muy seguro esté congestionada ya en los próximos días. Para evitar pasar por el crucero Torre Chiapas, los vehículos que circulan de oriente a poniente sobre el libramiento norte tendrán que ingresar a la colonia Patria Nueva para salir sobre el bulevar Paso Limón y continuar hacia la colonia Rosario, de acuerdo con el croquis de la dependencia estatal. La colonia Rosario es otra alternativa, pues en ella podrán bajar hacia el libramiento norte sobre tres opciones que son Bulevar Rosa del Oriente, Bulevar Rosa del Poniente y la calzada Fidel Velázquez, los cuales se podrán identificar gracias a las señaléticas que instalaron en el lugar, así como la presencia de agentes viales. En este mismo sentido, también los que viajan de poniente a oriente y no quieren ingresar a la colonia Patria Nueva, existe la opción de dirigirse hacia la calzada Juan Pablo II para bajar al Bulevar Ángel Albino Corzo y continuar hacia el centro de la ciudad. Para los que transitan de poniente a oriente, podrán continuar sobre el libramiento norte e incorporarse sobre la calle del Colegio Pablo Guardado Chávez para salir por la Escuela Preparatoria número 1 y continuar hacia el bulevar Andrés Serra Rojas o Torre Chiapas y dirigirse a la Fuente de la Diana Cazadora. Bien, y vamos a otros temas, temas ambientales, y es que resulta que más de 10 hongos están en peligro de extinción. En el estado de Chiapas hay varias especies de hongos que se encuentran en peligro de extinción por la norma oficial mexicana, informó Manuel Jonapá, jefe del Museo Botánico. Durante la colecta, muchas personas los arrancan de una manera abrupta, extrayendo no solo el cuerpo fructífero, sino también el micelio, lo cual ocasiona que el hongo no se pueda reproducir. En realidad se encuentra en peligro de extinción porque es un hongo muy bonito, muy vistoso, entonces la gente llega, lo extrae del campo, del bosque, y sin las medidas necesarias que se tienen que llevar para que el hongo siga como tal reproduciéndose. Entonces esto ha ocasionado que su población cada vez sea más reducida. Los hongos son los encargados de almacenar el agua de los bosques, son los que se encargan de todo este proceso de putrefacción de la materia vegetal. Entonces, al no haber suficiente agua, el hongo no se reproduce, el micelio, que es como tal el hongo que vive debajo de la tierra, se empieza a morir, y esto va ocasionando pues que estas especies vayan desapareciendo en lugares generalmente de la selva baja, que es donde más afectan el cambio climático a los hongos. Comentó que también ha llegado hasta el punto de que los hongos alucinógenos se encuentran en peligro de extinción porque la gente los busca para vivir esa experiencia sensorial. También tenemos el caso de un psilocibes, que son los hongos alucinógenos, y pues en este caso pues muchos extranjeros llegan aquí a tierras de San Cristóbal principalmente y van y colectan el hongo silvestre. Entonces está siendo demasiada la demanda que hay sobre este hongo. Y en el caso, digo, de los comestibles, pues es el exceso de colecta que se hace de ellos. También en el caso de Amanita muscaria, que es un hongo muy conocido, que es el que aparece en todas las caricaturas, que es este hongo rojo con manchitas blancas. Aparecen los pitufos, aparece en Mario Bros, aparecen en un montón de cuentos. Este hongo también lo colectan porque es muy bonito, es muy vistoso. Vamos al bosque y encontramos el hongo rojo con manchitas blancas y no podemos evitar que nos llame la atención. Entonces la gente generalmente lo arranca, se lo lleva a casa. Recomiendo a las personas cortarlos con una tijera o pinza el tallo para que esta especie siga reproduciéndose año con año. Asimismo, pidió a la ciudadanía hacer conciencia y de la importancia de conservar los hongos porque cumple un papel importante en la naturaleza, ya que se encargan de degradar la madera y así convertirlo en abono. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. Vamos a corte promocional, el tercero de esta noche, regresamos con más en Chiapas al Cierre. Es bien chido encontrar nuevas formas de alimentar la curiosidad de tu hijo. Qué chido conocer sus intereses. Qué chido es echar la red en familia. Qué chido es hablar con tus hijos y conocer todo eso que les da curiosidad. Lo que no está chido es que un menor de edad beba alcohol. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario.
Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. La información está en constante cambio y nosotros también. Al terminar el día, infórmate en el mejor espacio informativo. Hechos Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, al terminar Hechos con Javier Alatorre por Azteca 1. Carlos Zeta Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Zeta Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Zeta Digital. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Cierre y vamos a más información. Resulta que niega presidente del Tribunal Federal estar en campaña, así es que vamos a la información. Usted seguramente ya sabe de quién hablamos. El presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Humberto Morales Vázquez, negó estar pagando y realizando propaganda de campaña política que promocionan su nombre en la entidad. Durante la mañana de este lunes 30 de enero, el funcionario acudió a las oficinas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para desahogar pruebas de su presunta responsabilidad en la difusión y publicidad de su nombre que se encuentran pintadas en bardas y puentes vehiculares de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y Ocoso Cuautla. Lo anterior se presenta luego de que la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias aprobara en diciembre de 2022 la admisión del procedimiento ordinario sancionador en contra de Morales Vázquez por una conducta que contraviene el artículo 134 constitucional en el que se prohíbe la difusión del nombre o imagen de cualquier servidor público. Me señala la comisión, ¿no?, el IEPC, de propaganda anticipada de campaña por manifestaciones en bardas que dicen el hashtag es Plácido. Y dice que soy yo. Soy Plácido Humberto Morales Vázquez. Plácido. Por lo anterior, el presidente del tribunal indicó desconocer quién o quiénes están detrás de los rótulos pintados en color guinda en el que se plasma la leyenda es Plácido. Tras presentarse un escrito de queja en su contra por la publicidad, Morales Vázquez consideró que presentarse ante el organismo público electoral rectifica su compromiso y respeto a las leyes. Sin embargo, también expuso que en Chiapas hay diversos funcionarios y funcionarias que sí violan la ley electoral. Esto al argumentar que ha documentado que en la entidad se están desarrollando campañas políticas fuera de los tiempos, que son pagadas con el dinero de la ciudadanía, es decir, con los fondos del erario público.
Por su parte, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del IPC manifestó que se debe cesar cualquier difusión de dicha propaganda y esta deberá llevarse a cabo en las 48 horas siguientes a la notificación respectiva, informando en las 24 horas posteriores del cumplimiento de lo mandato. Asimismo, la Comisión del IPC recordó que a principios de este año ordenó al diputado del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Luis Llavenga Barca, y a la senadora del Partido Encuentro Social, Sacil de León Villar, retirar de manera inmediata y en su totalidad la publicidad pintada en bardas, espectaculares o en todos los lugares de la entidad chapaneca donde hayan difundido su nombre, las cuales se mantienen hasta esta fecha. Para Diario Media Group, Ainer González. Estadísticas, reportes, información. COVID-19. Y vamos a la información de COVID-19 y la pandemia. Así es que vamos a los datos importantes de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud, y es que en las últimas 24 horas se han presentado todavía varios casos, aunque aparentemente ya van en disminución. Por ejemplo, estamos hablando en total de 27 casos nuevos en las últimas 24 horas, 8 en Tuxtla Gutiérrez, 6 en Comitán, 3 en Tapachula, 2 en San Cristóbal, 1 en Berriozábal, 1 en Cacahuatán y 1 en Villacorso. Estamos hablando hasta el momento de 1,082 fallecimientos registrados. Afortunadamente, en meses no se ha registrado uno más. Y en casos oficiales, 39,622, casi llegando a los 40,000 casos oficiales, aunque sabemos que muchos casos pues no se diagnostican o no se registran en este tabulador que tienen las Secretarías de Salud, pero lo importante es que hay que seguirse cuidando, sana distancia, uso de cubrebocas, lavarse las manos con jabón y gel antibacterial. Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas. Y la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, la FECOR en Chiapas, inició carpeta de investigación contra 4 personas por su probable responsabilidad por el delito contra la salud en su modalidad de posesión de narcóticos con fines de comercio. Lo anterior derivado de la cumplimentación de una orden de cateo por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal en un inmueble ubicado en el barrio Esquipulas con el municipio de Huehuetán, Chiapas, misma que fue autorizada por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal. Esta orden se cumplimentó tras la recepción de una denuncia anónima, mediante la cual hacían del conocimiento que en esa propiedad se dedicaban a la venta de narcóticos, por lo que localizaron en el lugar 206 envoltorios con una sustancia sólida y cristalina con las características de la metanfetamina, además 42 envoltorios con polvo blanco con las características de la cocaína, 60 envoltorios y una bolsa de plástico que contenía cocaína en piedra, 16 envoltorios, una bolsa y un paquete rectangular que contenían marihuana. Además, aseguraron 3 armas de fuego fabricadas de forma artesanal y detuvieron a René G., Alberto G., María P. y Ricardo M. Las personas aseguradas, el inmueble y los objetos del delito ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación por su probable comisión de un delito contra la salud. Además, en la modalidad de posesión de narcótico con fines de comercio en la variante de venta. Nacional. Vamos a temas políticos importantes a nivel nacional. Ya está Luis Carlos Silva en el centro del país. Y es que, mire, piden corcholatas de Morena, unidad rumbo al 2024. Resulta que en esta pasarela Ricardo Monreal gana a sus contrincantes, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Esto en una plenaria de diputados. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante, por favor. Con el gusto de saludarte, Efraín, gracias, muy buenas noches, cordial saludo para el auditorio. Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard acudieron este lunes a la Cámara de Diputados. La razón, su cuarta plenaria, pero más allá de esta situación, es el brillo propio de cada uno de estos morenistas que buscan ser los ungidos de cara a 2024.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que se está del lado correcto de la historia y pidió también unidad y trabajo participativo entre todos los integrantes y sobre todo los grupos parlamentarios, sobre todo este que dijo es el de Morena y uno de los más importantes y nutridos en la Cámara. Sobre este particular, Claudia Sheinbaum pidió desterrar la calumnia y llamó a la unidad, tomando en cuenta lo que ha ocurrido en el sistema de transporte colectivo Metro, donde se siguen presentando accidentes como el de hoy, donde también hubo una columna de humo en la línea 9. La misma política de Morena dejó en claro que el gobierno de López Obrador tiene la firme convicción, Efraín Auditorio, de seguir impulsando un programa conjunto de acciones políticas en el tema de la vivienda y evitar con ello el deterioro de una cuarta transformación que sigue viva. El que sí brilló fue Ricardo Monreal, por encima de Adán Augusto López y la misma Claudia Sheinbaum, y dejando en el último lugar a Marcelo Ebrard. El senador zacatecano, Efraín Auditorio, pidió en este tercer turno por el grupo parlamentario de los diputados de Morena consolidar su aspecto más importante, que es la honestidad. Dijo que en el debido proceso que se sigue en nuestro país, la visión que ahora existe es la de un pueblo y una capacidad extraordinaria para enfrentar los retos y crear nuevos caminos. Sin embargo, ratificó que en este momento él considera la posibilidad de participar en esta contienda siempre y cuando haya una consulta que no la organice el partido de Morena. Finalmente, Marcelo Ebrard fue recibido con mariachis por diputados morenistas, sin embargo, no las llevó todas consigo, solamente atinó a señalar que se está buscando las preferencias electorales y el respaldo de los morenistas de cara a una elección que se antoja muy, muy disputada y muy reñida para 2024. Efraín, regreso contigo al estudio, te mando un abrazo. Hasta aquí mi reporte, como siempre, que pases una excelente noche. Gracias, Luis, un abrazo, muy buena noche. Vamos a la información internacional. Internacional. Bueno, y resulta que el narcotraficante Oscar Lobo Valencia aseguró este lunes en un tribunal de Nueva York que pagó, escuche usted, más de 10 millones de dólares en efectivo al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, que está siendo juzgado por sus presuntos lazos en el cartel de Sinaloa para enviar droga a Estados Unidos y que tiene dos órdenes de aprehensión ya en México. Valencia, que admitió haber enviado a Estados Unidos más de 10 mil kilos de cocaína, contó que se había reunido personalmente dos veces con García Luna y que la última, cuando era jefe de las fuerzas de seguridad del país, encargadas de luchar contra el narcotráfico, acudió a las oficinas de un negocio de lavado de autos de un amigo en Guadalajara. Se reunieron durante 15 minutos y ahí resulta que le preguntaron al asistente de fiscal que sí, y le dieron dinero a García Luna y él dijo que tenían que darle 3 millones de dólares en total, dijo el testigo, aunque admitió que fue su compadre El Pilo, dueño del negocio, quien le dio la parte que faltaba en la parte de abajo del local. El testigo detenido por la policía mexicana en octubre del 2009 aseguró que se había reunido en otra ocasión también con el alto funcionario en una casa de Arturo Beltrán Leiva después de un operativo en el puerto de Manzanillo en 2007 en el que la Marina decomisó al menos 20 toneladas de cocaína tras un supuesto aviso de las autoridades estadounidenses en dos cargamentos distintos que estaban destinados al propio Lobo, entonces jefe del cártel de los Valencia y al líder de los Beltrán Leiva. Así es que, imagínense, 10 millones de dólares en efectivo. ¿Cómo ve? Con esta información nos vamos. Gracias por su preferencia y compañía. Nos vemos y nos escuchamos mañana martes. Ya no nos dio tiempo el día de hoy de más información, pero mañana a 7 de la noche. Mientras tanto, disfrute del resto de este lunes, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera. Buenas tardes, soy Luz Adriana Hernández y desde la Torre Digital de Diario de Chiapas les saludo con mucho gusto y lo invito a ver las noticias más destacadas hasta este momento. Habitantes de Occhuc instalaron un bloqueo en la carretera federal San Cristóbal-Ocosingo. Exigen la liberación de Juan Gabriel Santis López, policía municipal detenido desde el pasado 24 de enero. Este fin de semana se realizó la colocación de la primera piedra del inicio de la construcción del paso a desnivel vehicular a la altura de la Torre Chiapas en Tuxtla Gutiérrez. Tome sus precauciones y prevea rutas alternas. El presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Humberto Morales Vázquez, niega pagar para la realización de propaganda política que promociona su nombre en bardas y puentes vehiculares de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y Ocoso Cuautla.
durante el juicio contra Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. El testigo cooperante Oscar Naga Valencia, quien fue líder del cártel Milenio, declaró que le entregó en total al acusado García Luna más de 10 millones de dólares en efectivo. El primer pago fue parte de una polla del cártel de Sinaloa en 2006. El Congreso de Perú analizará la posibilidad de adelantar las elecciones generales en 2023 tras semanas de violentas protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y de los miembros del Parlamento. Fallece el joven piloto mexicano Federico Fico Gutiérrez a los 17 años de edad en un accidente vehicular. Competía en NASCAR y Truck Series. En redes, un policía de Tuxtla Gutiérrez golpeó en repetidas ocasiones a un ciudadano la madrugada del 29 de enero del presente año. El joven que lo acompañaba pedía que dejaran de golpearlo, pero el agresor seguía violentándolo. ¿Qué sanción considera que merecen estos policías? Sigue con Diario de Chiapas y comenta con el hashtag Propaganda Tuxtla. Gracias.